68 personas dedicadas al reciclaje dentro de Santo Domingo realizaron el proceso de carnetización en la empresa pública de construcciones, vivienda y aseo EPECONS, con el fin de llevar una base de datos y considerarlos dentro de proyectos que mejoren su calidad de vida. Así lo dio a conocer Ider Alcíbar, director de aseo de la institución. En el tema de reciclaje, poderlos identificar, saber cuáles son, cuál es la realidad en la que las personas están trabajando, en las que ellos se encuentran aquí en Santo Domingo, poder tener una base de datos de ellos, saber cuántos son y ver qué podemos, cómo podemos trabajar a futuro enlazando las funciones de ellos con nosotros y la empresa privada. Es la primera vez que se realiza este tipo de proyectos en Santo Domingo, la cual sería la segunda ciudad que ejecuta esta labor. Algunas de las personas que realizaron este proceso señalaron la importancia de hacerlo. Me dijeron que me venga a inscribir para poderme ayudar en cualquier cosita que ellos puedan, por eso me vine para acá yo. Para nosotros nos va a ser satisfactoriamente mucho, porque nosotros somos los que reciclamos y necesitamos de eso. Sobre todo el apoyo también. Necesitamos bastante el apoyo de todos. Se prevé que este proyecto ayude a más de 400 personas entre recicladores y sus familias. En los próximos días se realizará una segunda jornada de carnetización que será comunicada en redes sociales de la EPECONS y la Municipalidad de Santo Domingo.